Nosotros somos ahorita, en este momento, 42 familias, pero antes de entrar al proyecto que es ahora el Metro de Lima, logrado con mucho esfuerzo, éramos 37 familias. Antes de Mejorando Mi Quinta, yo nosotros veníamos luchando con beneficencia. Veníamos luchando con beneficencia porque a beneficencia pasaban un mes, nos subía la mesa conductiva. Teníamos que salir a protestar, la bajaba. Pero llegó ya, me recuerdo en el 93, que nos subió la merced conductiva a un 200% más de lo que nosotros pagamos. Entonces, como dice, fue la gota que derramó el vaso, y esa vez sí salimos en una marcha muy fuerte, y en esa marcha se logró, creo que desde ahí, desde el 93, creo que fue nuestro, que nos organizamos más para poder ir viendo las necesidades que tenía nuestra comunidad, ¿no? Y en esa marcha se logró que la beneficencia bajara la merced conductiva, que la redujera casi a lo que pagamos antes, y logramos parar algunos desalojos que ya venían en el camino, ¿no? Después de toda la lucha que hubo con beneficencia, nosotros fuimos dos veces beneficiados con dos proyectos. Uno fue Mejorando Mi Quinta en el 2007, lanzado por el mismo presidente Alan García, desde nuestro propio inmueble, ¿no? Nosotros fuimos quinta piloto, logrando también en ese entonces incidir mucho en el gobierno. El segundo proyecto fue el Ya Soy Propietario. Me recuerdo que en el primer proyecto, que fue Mejorando Mi Quinta, la señora Margarita le hizo presente al presidente y le transmitió todo el sentir de todos los vecinos, ¿no? Que veníamos en una larga lucha con beneficencia para poder nosotros lograr ser propietarios, y eso se lo transmitió a él. Le dijo que nosotros no solamente queríamos ser posesionarios eternos, ¿no? Que queríamos ser propietarios, y eso creo que caló en el presidente. Y en el 2009 él saca un decreto supremo, la 012 del Mindes, en donde autoriza a beneficencia a que transfiera los inmuebles a sus posesionarios. No era un proyecto, era una cosa que nos llegó, prácticamente nos llegó como un golpe bajo, siempre lo dije, porque nosotros ya trabajábamos con la promesa de venta de beneficencia, ¿no? Por el decreto supremo 012. Trabajábamos nuestro diseño participativo, tuvimos la charla, es más, invitamos a FUDBAN a que nos diera unas charlas, ¿no? Estábamos contentísimos, queríamos trabajar más o menos el modelo que tiene FUDBAN de cooperativismo, ¿no? Propiedad colectiva, ayuda mutua, autogestión. Queríamos trabajar y comenzamos también a trabajar paralelamente con la arquitecta Silvia de los Ríos de CIDAD. CIDAD nos ha acompañado paso a paso. CIDAD ha sido la organización que ha estado con nosotros desde los comienzos, desde beneficencia. Como trabajábamos con la arquitecta el tema de nuestro diseño participativo para una nueva casa, la arquitecta nos pide a nosotros ir a Catastro para averiguar los parámetros urbanísticos, cuánto podíamos elevar en las casas. En ese momento nos apersonamos, la señora Margarita y yo, a la municipalidad, y nos encontramos con la grata sorpresa, pues, de que había un parrafito ahí chiquito que decía inmueble afectado por teletransporte masivo de la línea 1 del tramo 2 de Lima y Callao, el que venía, que iba de San Juan del Lurigancho hasta la avenida Brown. Hasta la famosa consulta previa del impacto ambiental que ellos estaban haciendo, semi detallado, que ellos invitaron al propietario a la beneficencia y a nosotros no nos tomaron en cuenta.
pues decidimos ir a hacerle un plantón y no dejar que se instale esa dichosa consulta. Y nosotros fuimos pues con nuestros bombos, nuestro megáfono, y efectivamente no dejamos que se instale esa consulta. Desde ahí ellos también un poco se desestabilizaron, porque nunca empezaron a encontrarse con una población tan fuerte, ¿no? Porque ese día hicimos una bulla que no tienes idea. Con el megáfono no dejamos entrar a hablar a nadie. Así que desde ese día el tren nos comenzó, como decía la ATE, nos comenzó a respetar. Nos invitaron ya formalmente a otras consultas. Nosotros asistíamos. De ahí nos invitaron a conversar, a tener un diálogo con ellos. Pero de todas maneras, aún así, no nos convencían. Todo era hermético. Ellos querían hacer todo lo que nosotros no nos parecía. Nos querían desunir porque ellos, al pasar por nuestro inmueble, ellos decían que solamente iban a afectar a unos cuantos, que iban prácticamente a afectar a la mitad. Entonces, frente a esa desigualdad, nosotros comenzamos a luchar fuerte, no en reuniones. Te digo y te contaré que las reuniones eran casi todos los días. Tanto nos presionaban y tanto era nos perturbaban psicológicamente, que nosotros decidimos, como vivíamos en una quinta con la puerta de fierro, decidimos sacarle el picaporte a la puerta y no dejarlos entrar. Solamente de esa forma ellos no podían entrar. O sea, los convertimos en personas no gratas. Así fue mucho tiempo la negociación, hasta que llegó el día en que nosotros le dijimos: basta ya, vamos a tomar los acuerdos en una mesa. Ellos lo aceptaron porque su tren ya venía avanzando, o sea, la construcción ya venía avanzando. Entonces ellos todos los días le dijimos que hasta que no se firme un documento y que no escuchen nuestras propuestas, no nos íbamos a mover. Y efectivamente nosotros resistimos porque ya las máquinas comenzaron a trabajar por los costados, o sea, por los laterales de nosotros, ¿no? Uno por acá, las casas todos los días se movían, las que comenzaron a hacer las excavaciones, a lo cual ellos asustaron mucho. Y nosotros también dimos un enorme grito a ellos, los llamamos inmediatamente, llamamos a la prensa, llamamos, no fuimos a la Defensoría del Pueblo, o sea, nos íbamos a las instituciones que nos podían ayudar para eso. Entonces tuvieron que parar su obra. Y ahí fue donde tuvimos un mes de resistencia, ahí, hasta que ellos no plasmen todas las propuestas que nosotros le habíamos hecho. Así que tuvimos una mesa de esa reunión. Fue el 80% de nuestras propuestas que ellos aceptaron. Eso lo hizo el consorcio Odebrecht, contratados por el tren, contratados por la ATE. Nosotros lo que sí logramos es participar y ser parte, ¿no?, observador de la construcción, de ir a ver que los materiales, de que sean de buena calidad, de que los cimientos realmente se respeten conforme. Se comprometieron a construirnos una casa de 75 metros cuadrados, con todos los acabados, ¿no?, con espacios comunes grandes, con área verde. Se comprometieron a que las casas tengan todos sus servicios básicos, ¿no? Se comprometieron a que esa casa iba a ser inscrita en registros públicos y que nosotros íbamos a tener ese título. Y ya llevamos casi dos años viviendo ahí. En realidad estamos contentos por lo que hemos conseguido. No les recibimos ni un sol al tren. Nosotros le dijimos: si nos sacas de nuestras casas, nos tienes que devolver nuestras casas. Nunca le recibimos ni un sol. Todo se ha hecho con el dinero de todos en realidad. No es que ellos nos hayan regalado, ¿no? Todo se ha hecho con el dinero del pago de mejoras, con el dinero de las tasaciones de las casas.
y en iguales condiciones, para todos iguales. Nosotros no tenemos un metro más que nadie. Todos tenemos la misma, el mismo metraje, todos tenemos lo mismo, una sala, un comedor, un baño, todos tenemos lo mismo, en iguales condiciones. Y la ubicación de cada asociado dentro del condominio se hizo a sorteo. No se hizo, se hizo en una asamblea abierta, cada uno sacó su papelito, cada uno, fue la suerte que cada uno escogió en ese momento, ¿no? Y ahora ya habiendo quemado muchas etapas, como lo dije también anteriormente, ya estamos a puertas, ya estamos casi en la última etapa de conseguir la seguridad de tenencia. Nosotros dentro de nuestra organización tenemos un local comunal en la cual tenemos encuentro con otros dirigentes de diferentes quintas, comunidades del centro histórico, y compartimos siempre, es más, los invitamos, no solamente compartimos, sino que ellos son parte de observar, de ver lo que se pudo, lo que se puede hacer lograr. Mi asociación es primeramente es una unidad. Una unidad sólida. Sólida que a base de esfuerzo, transparencia, incidencia hemos podido lograr esto que creo que muy pocos lo logran. Está dirigido a mi país. Bien. La emoción. A Ciudad, que nos acompañó durante toda la lucha, y a mis asociados.